Una representación el día de hoy con reuniones importantes con alcaldes. Sí, como tenemos una semana de representación, yo quiero agradecer a los alcaldes que el día de hoy se nos da su tiempo para dialogar, conversar, poder escuchar sus iniciativas, sus dificultades que tiene la administración pública y cuáles son sus necesidades de cada una de su gestión, porque las necesidades como gobernador lo conozco en parte. El gran problema es que el día de hoy seguimos viendo que el tema de la descentralización no funciona. Es un tema que el día de hoy creo que se debe priorizar a nivel nacional, el tema de la descentralización. El tema de la administración pública, que es un tema complejo. El día de hoy seguimos escuchando cómo las municipalidades tienen 35.000 soles de fondo común mensuales, que no tienen plata para sus perfiles, que no tienen plata para sus expedientes técnicos. Y eso genera que los alcaldes no puedan tener los proyectos de inversión para el desarrollo y el cambio de vida de cada uno de los ciudadanos. En ese tema se tiene que mejorar. Tiene que mejorarse a nivel nacional el tema de la mejor distribución de los recursos del país a través de la descentralización fiscal. Entonces, creo que, y como vemos proyectos, ¿no es cierto? El día de hoy hablamos del tema de desembarcadero de San José, que está en ejecución en 2014, el día de hoy no se recepciona, que es un proyecto que haría generar mejores condiciones de trabajo y de seguridad para nuestros hermanos pescadores artesanales de la región Lambayeque. Igual el tema de los residuos sólidos, ¿no es cierto?, que es un tema que preocupa a toda la mancomunidad moche que hoy estamos escuchando, como el tema de los proyectos de saneamiento, ¿no es cierto?, que cada uno tiene todavía brechas el día de hoy en el tema de saneamiento. Entonces creo que esta es una semana de presentación y unas reuniones muy productivas, porque vemos cómo la administración pública cada día se sigue complicando más. Entonces yo creo que el compromiso es, como nuestra gestión es de gestión, es ayudar que sean escuchados por los ministerios, que les puedan designar a los técnicos para la evaluación de sus proyectos y así estar habilitadas para que se les puedan transferir los recursos que quieren cada una de las municipalidades para el mejoramiento y darle mejor calidad de vida a su población.